Tras la condena a prisión perpetua al autor material del homicidio Criminis causa perpetrado contra Mary Cardinali en 2019 en la localidad de Tortugas, dialogamos con Juan José Cardinali, hermano de la víctima, que entre otras cosas manifestó estar satisfecho con el fallo y ponderó el trabajo de los fiscales Santiago Tosco y Graciela Tulián y también los del tribunal, calificando el proceso como expeditivo y prolijo. Sí, señor abogado. Detuvo en el fuero de la ciudad de Córdoba. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Actualmente estoy acá en la ciudad de Córdoba. Bueno, no sé cuál será la sensación, porque si bien es lo máximo que se podía esperar por vía judicial, penal, obviamente está la parte afectiva, que eso no va a quedar resarcido nunca, pero bueno, ¿qué podés decir de este fallo? Bueno, mira, el fallo fue bastante prolijo. La actuación de la fiscal que inició el caso, que es la doctora Tulián, ajá, y la prosiguió, se jubiló y la prosiguió el actual doctor Tosco. Uh-huh. Estuvieron muy meticulosos en toda la investigación y llegaron a probar todo lo que nosotros pensábamos que era. Y bueno, yo siento satisfacción, ¿sí?, por el fallo. Nada más que eso, no puedo estar alegre ni nada, porque es un hecho que me gustaría que no hubiera ocurrido. Pero bueno, al haber ocurrido, lo único que nos quedaba para poder cerrar una puerta en nuestra vida de toda la familia es un fallo ejemplar, ¿no? Un fallo que correspondía. Digamos, yo cuando hablé ante el tribunal en su momento, su oportunidad como carácter de testigo, les dije que se pongan en la piel de la sociedad que les paga el sueldo, que actúen como jurado, no como tribunal. El jurado es un miembro de la sociedad. Sí, que no podían dejar esta lacra en la calle. Bueno, así ocurrió, por suerte. Sí, con un muy buen trabajo de la fiscalía y un convencimiento del tribunal tripartito que falló por unanimidad. Perdona, ¿cuál es la especialidad de abogado? Yo hago laboral, civil, familia, pero hago que, penal. Está bien, pero podés tener un saber especial del derecho más allá. El ABC lo conozco. Claro. El ABC de todas las ramas la estudié. Claro. En su momento, ¿no? Por eso te preguntaba, porque da la sensación como que, no sé, esto está bien que lo tiene que resolver después la parte, pero esto vos entendés que tan contundente fallo, quizá no haya ni apelación. ¿Cuál es al menos? No, la apelación la hace, el defensor la hace. Y tiene una misibilidad formal seguro. ¿Sí? Sí. Una misibilidad formal, ¿qué quiere decir? Que le hacen lugar a la tramitación de la apelación. Pero yo creo que no va a tener éxito material, digamos. Sí, está bien. Creo que me refería más a eso, tenés razón. Una cosa es el trámite de apelación, pero digo muy contundente porque era un tribunal tripartito, pluripersonal, y fue aparte en unanimidad. ¿Eh? A su vez, con jueces de mucho prestigio, ¿sí? Uh-huh. Eso tiene mucho que ver. La fundamentación de fallo la vamos a conocer en 15 o 20 días. Sí. Y bueno, ahí se va a fundamentar todo lo que los jueces pensaron, ¿no? Hasta ahora lo único que tenemos es, como se hace siempre, la primera parte resolutoria, digamos. Uh-huh. Bueno, Juan José, entiendo que acá, también más allá de lo técnico, que es la información que también dábamos hace un rato, bueno, el fallo, todo lo que recién dijimos, estará la parte de esta humana, como vos usaste la palabra satisfecho, porque imagino que, claro, ¿quién va a estar feliz? Claro, si feliz hubiera sido que no hubiera pasado nada, que este tipo ande laburando donde sea. ¿Me entendés? Eso sería feliz, digamos, que no hubiera provocado tanto daño, al menos, viste, que no lo hubiera matado, que lo hubiera robado nomás. Claro. Qué sé yo. Y muy necesario, porque viste cómo son las justicias de todos lados del país. 2 años y medio para una causa que estaba bastante bien probada. Con un miedo que se lanza la prisión preventiva extraordinaria que le habían dado, porque fueron más de 2 años de prisión preventiva.
Ajá. Bueno, todo está lleno de sensaciones contradictorias. Y por suerte el tribunal, el juez y el tribunal de Cañada nunca le dieron la posibilidad de que salga de su prisión preventiva. Por la, a ver, la cantidad de pruebas que había. Si había huellas digitales por todos lados, pisadas de las zapatillas de él por todos lados. Había pruebas de que él no tenía dinero a la tarde y a la noche andábamos con plata. Digamos, un montón de pruebas que en una ciudad como Tortuga se saltaron a la vista, y el apoyo de todo el pueblo, de toda la ciudad, nos ayudó muchísimo para identificarlo, para probarlo, y acudieron como testigos más de 50 testigos de la ciudad de Tortuga, Caña de Gómez. Lo recuerdo. Juan José, pero él se había trasladado después del hecho a Marco Juárez, ¿sí o no? Sí. ¿Él tenía un familiar allá o algo así? No recuerdo. Los padres vivían, él era del oriundo de Marco Juárez. ¿Cómo? Él vivía acá, vivía en Marco Juárez. Ahí está. Acá, estoy en Córdoba, pero soy de Marco Juárez también. Sí, yo, sí, pero ahí me hiciste recordar porque la seguimos en su momento. Él vivía en Marco Juárez, claro. Empezó a trabajar a Tortugas, a hacer changas. Claro. Ahí entró a trabajar con un, como sean de un pintor que mi hermana contrató, y ahí pudo planificar todo su crimen. Claro, lo que pasa es que se encuentra con tu hermana de escalera y ella lo debe haber reconocido, por eso procede. Seguramente tuvo una pelea porque mi hermana tenía sí. Piel con ADN de bajo de junio. Sí, y tu hermana, si mal no recuerdo, vivía sola ahí en Tortugas, en la casa, ¿no? Sola, sí. Claro. Bueno, Juan José, no quiero robar de más tiempo, pero nos parecía interesante tener la palabra de algún familiar. Más allá de, como decías vos, está lo humano, lo afectivo, pero de lo jurídico es todo lo que se podía esperar, más no había. Sí, lo humano y lo afectivo, vos te lo imaginarás. La tía soltera de cinco sobrinos, ¿te imaginas los sobrinos cómo los tenía? Sí. A ver. Te doy otra característica más. Tía, soltera, buena, bondadosa y con plata. ¿Entendés? Todos los amigos estaban llenos de afecto y de regalos. Me imagino. ¿Entendés? Así que era una cosa que lo han sufrido como locos. Todos mis hijos especialmente, que más estuvo acá en Marcos Juárez, mi Ezequiel, mi otro sobrino, que era el más mimado de ella. Dice... lo sufrieron muchísimo, pero bueno, todos lo sufrimos mucho, todos porque era muy buena gente. Yo decía, la puta, ¿por qué tan buena gente? ¿Por qué le pasa a la buena gente? Y bueno, nos pasa a todos. A uno piensa que nunca le van a pasar estas cosas y lee el diario como si fuera un pasquín y después le terminan pasando a uno también y empieza a leer el diario de otra forma.